Nuevamente un saludo a todos los firmantes de la paz del acuerdo del Teatro Colón, en particular a quienes se encuentran en Mesetas, en el AETCR Mariana Páez. Los hechos recientes han desarrollado explícitamente unos compromisos específicos del Gobierno Nacional, tanto en terreno como en Bogotá. Hemos ofrecido todas las garantías para que puedan estar en ese territorio. Comprendemos la situación de la inseguridad jurídica, el hecho de que no haya una titularidad de esa tierra que es baldía. Entendemos que de tiempo atrás han buscado una tierra que les permita ser propietarios y desarrollar allí sus proyectos de vida. Eso lo tenemos claro, y en consonancia con la decisión que tienen la mayoría de las familias de salir del predio en razón de esta situación y de la reciente amenaza que fue inmediatamente abordada por la Oficina de Paz en mi cabeza y directamente para esclarecer la situación, tal amenaza fue denegada. También el propio Ministerio de Defensa ofreció la presencia permanente en el entorno de esta zona donde habitan los integrantes que han firmado el acuerdo de paz del Teatro Colón. Hemos entendido también que después de estos ofrecimientos y compromisos del Gobierno Nacional y de una reunión realizada en Bogotá, donde estos mismos compromisos se reiteraron y ratificaron, los firmantes de la paz han decidido salir a buscar un territorio, un lugar donde puedan establecer su AETCR. Respetando esta decisión, el gobierno les acompañará de manera permanente con toda la posibilidad de que generen una estabilidad en ese lugar y desarrollen sus planes y proyectos de vida. Así las cosas, desde el primer momento de conocida la situación pública de una amenaza, pero también identificando los otros factores de riesgo, el gobierno colombiano se comprometió en asegurar y crear todas las condiciones para la permanencia en Mesetas. En vista de la decisión tomada por los firmantes de la paz de salir a otro lugar, el gobierno nacional brindará todas las medidas y todas las garantías para que sus derechos sean satisfechos y realizados.